Gamers en Acción es un concurso online dirigido a niños, adolescentes y jóvenes nicaragüenses con el objetivo de desarrollar habilidades digitales e introducirlos al mundo del diseño 3D, desarrollo de aplicaciones y de la programación a través de uno de sus pasatiempos favoritos, el internet y los videojuegos. El pasado miércoles 8 de junio, Tigo Nicaragua inició la formación de 200 participantes inscritos en la categoría Junior de Gamer en Acción. Durante 8 semanas aprenderán a programar videojuegos con la reconocida herramienta Scratch. Las clases serán dictadas en la modalidad online y de forma gratuita a lo largo del curso. Realmente la oportunidad, tienen profesores excelentes y también en el camino los van a acompañar mentores, así es que de mi lado saludarlos, decirles que desde Tigo seguimos promoviendo espacios educativos como este y que bueno, esperamos que se diviertan muchísimo y que también aprendan mucho y que todos esos aprendizajes también los puedan poner en práctica. Quiero agradecer especialmente a UNICEF también que hoy nos acompaña y que vamos a tener a expertos que les van a hablar más a detalle sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible que, como bien les decía Mane, son parte de las misiones que van a tener sus videojuegos. Así es que hacer agentes positivos a favor del medio ambiente y por supuesto a programar y a divertirse muchísimo. El concurso final de Gamers en Acción se divide en tres categorías: Junior para las edades entre 8 y 13 años, Seniors para adolescentes de 14 a 18 años y Youth para jóvenes de 19 a 21 años. El miércoles 15 de junio inicia la convocatoria para las categorías Senior y Youth. La categoría Senior recibirá capacitación en programación y diseño en 3D. Con estos conocimientos, los participantes serán capaces de crear personajes para videojuegos. Por su parte, la categoría Youth aprenderá a crear aplicaciones para celulares. Para inscribirse deben completar el formulario que encontrarán en línea y para más información pueden ingresar a www.desafiotigo.com/Nicaragua. El concurso Gamers en Acción Tigo Nicaragua continúa cumpliendo con su propósito de construir autopistas digitales y promover el uso productivo de Internet a través de este tipo de actividades. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.